If you don't have any art, you're pretty much lost. Figuras de chino, luego no valen para nada.
cabeza y no lo puedo soportar. Piensen que el que no tenga manía, yo le digo que es mentira porque es algo muy normal. Sobre el trasero de Luis Valiente, de la Pantoja o del Morado, Nicolásito Urdangarín o Daniel Serrano. Pero lo que se busca no es cumple, que está en el final, que será un bombazo. ¡Bombazo! ¡Ay, bombazo! Así que prepárate, que aquí viene el nuestro, en este final sea un buen bombazo. Somos los helados. Lo mismo que los artes han mejorado mucho lo que es en este mundillo, pero yo sigo entendiendo de cumple solo el estribillo. Se pone en traje exuberante y hasta la voz en vez de un vasón parece de Marte. Puesta en escena impresionante, felicitaros porque está claro que soy currante. Pero hay una cosa que a mí me inquieta cuando lo veo gesticulando. ¡Gesticulando! ¡Gesticulando! A veces lo paso mal y me entra la duda de si alguno se estará cagando. ¡Somos los helados! Incluso Sergio Ramos lo habla un poquito. A ver, y prima cabeza, pero se le entiende el menos que el gordo de los chunguitos. Abarato el idioma, está petada. A la matrícula que hace bolas aquí en la entrada. Las academias se están forrando. Tiene más niños que el loro Paco aquí saltando. Pero hay un idioma que todo el mundo debe hablar, aunque sea un poquito. Un poquito, ay, un poquito. La
que les pasa, que les arde la mente. Da igual que estén casados, con novia o con rollete. Más de un arco trajar, no nos pasa por el boquete. El otro día, la cocinera se fue con el jardinero que le gustaba tela. El jardinero está casado, pero se brinda a la mujer de nuestro encargado. Siempre se ha un barreo, uno con